vinieron primero y después preguntaron, ¿no? Que para mi pensar debería ser diferente, primero se debe preguntar y después hacer todas las acusaciones que sean, pero ¿quién soy yo? Vivo y respeto las leyes de la Unión Americana, confío en las leyes de Texas, sé que están haciendo lo pertinente y están haciendo un trabajo excepcional, se los agradezco por haber agotado todas las instancias para esa investigación, entonces era cuestión de tiempo. Como te lo digo, de eso voy a hablar en las próximas semanas, ahorita quise mantener esa parte, te la menciono así rápido, pero la quise mantener aparte, simple y sencillamente uno está de pie, esa gente no avanza, y nunca ha avanzado y nunca avanzará. Uno está aquí haciendo cosas grandes, cosas espectaculares y lo que siempre he hecho. Toda la gente que me conoce sabe quién soy y lo que hago. En cuestión profesional, me imagino también contento de lo hecho a lo largo de su trayectoria, pues al final este nombre que hoy ha forjado ha sido también que muchas partes del mundo volteen a ver a las empresas en las que usted está generando. Sí, claro, ahorita muy orgulloso, especialmente porque no, o sea, te lo digo. Esa persona sin escrúpulos hizo un trabajo excepcional, o sea, me tuvo en el piso a punto de que me contaran la tercera palmada, que yo me la contara, porque yo era el que estaba pensando que no iba a regresar al negocio de mis amores, y yo era el que estaba poniéndome esas limitaciones hasta que mi padre me hizo abrir los ojos. Y muy orgulloso, por supuesto, por todo lo que se ha conseguido y lo que se sigue consiguiendo. O sea, mira dónde vamos. Estamos en el Pepsi Center. Estamos a punto de presentarnos en un aforo internacional y de la calidad de este recinto. Con un cartel que, no lo digo por presumir, pero nadie lo puede tener. No lo pueden tener. Simple y sencillamente no lo pueden tener. Y no lo pueden tener por sus mismas trabas, sus mismas limitaciones, porque lo vuelvo a decir, lo voy a repetir, lo he dicho hasta el cansancio, eso de que las televisoras no te permiten trabajar, ay, es que no puedes ir con ellos porque ellos están en Azteca y aquellos están en Televisa, aquellos en Imagen. Esas son mentiras de las empresas, nada más para frenar al talento. Hoy nos faltó un talento y qué lástima, tú que no viniste, porque yo nunca te he querido en esta empresa, pero bueno, mi compadre te tiene mucha fe. Y nos dejaste plantados con el pretexto de que no te dejaron venir porque se anunció que iba Imagen. Nunca se anunció que iba Imagen. Simplemente tú decidiste no venir y qué lástima que fallaras este compromiso. ¿Esta persona de quien habla ya estaba en la cartelera? Pues está en la cartelera, pero no es importante ni siquiera mencionarlo porque nunca ha sido importante. Entonces no hay necesidad ni de darle la importancia que no se merece. A lo que voy es que no se crean esas cosas y al público apoyen a los luchadores cuando les niegan la salida a otra empresa. Y ustedes, empresarios, ya, por favor, dejen trabajar a los muchachos. Señor, por último, me imagino orgulloso siempre de contar con el apoyo de ese hombre, el señor Dos Caras. Ah, por supuesto, pues mi papá es el que me ha sacado desde chamaco y todavía a mis 43 años todavía me sigue levantando porque lo dije, esa persona sin escrúpulos hizo un gran trabajo, me tuvo en el piso y me arrancó todo de mi vida, mi estabilidad económica, emocional, física. Esa tipa mandó a mi papá al hospital, mi papá casi se me muere el día 7, nos dijeron que nos preparáramos para lo peor, bendito sea Dios, aquí lo tengo conmigo, pero bueno, hay un Dios allá arriba que todo lo ve y todo lo juzga. Nosotros último, estamos adelante. Por último, dejar en claro que Robles Patrón Promotions es completamente diferente a Nación Lucha Libre. Sí, claro, son dos células independientes, pero ayudándonos una a la otra. Una va a dar publicidad a través de las pantallas de Imagen TV y la otra va a dar trabajo a la gente que se presente con Nación Lucha Libre. Una empresa familiar, ¿no?, de niños que jugaron a ser luchadores y hoy es una realidad. Claro, eso es lo mejor. O sea, toda esa generación de luchadores estamos allá jugando y divirtiendo. Me tengo que decir, tengo que hacer números, porque por eso no me supe el precio de los boletos. Entonces...